Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo Retro Unboxing. Aquí tenemos Secret of Mana, uno de los mejores y para mí el mejor RPG de la época de Super Nintendo y uno de los grandes juegos de la historia, a mi parecer, ¿vale? Este juego salió en el año 93 en Europa y bueno, vamos a hacer el unboxing de la versión PAL, siempre. Aquí tenemos la parte trasera. Dice: el bien y el mal luchan por el corazón de un joven guerrero. Existe una fuerza en el universo que mantiene un perfecto equilibrio entre el bien y el mal. Se llama del árbol de maná. Pero una espada mágica juega con una mala pasada a un joven guerrero y rompe este equilibrio, esparciendo la maldad por toda la tierra. De este modo, el guerrero deberá emprender un peligroso viaje para encontrar las semillas del árbol de maná que han permanecido ocultas durante siglos. Solo entonces podrá recuperarse la perfecta armonía. Esta increíble aventura, las cosas no son lo que parecen. Las espadas mágicas sirven tanto para liberar el mal como para combatirlo. Los tesoros de los cofres ocultan trampas. Los monstruos son amigos y los amigos son enemigos. Las pócimas dan poder, la magia negra lo quita. Los dragones vuelan, las armas se transforman. Es un mundo al revés en el que tendrás que ayudar al guerrero a hacer lo correcto. Y el único modo de tener éxito es resolver el secreto de maná. Recibe el ánimo de los creadores de esta serie de fantasía. Este juego puede ser jugado con o sin adaptador multijugador de Super Nintendo. Esto último que incluye la caja quiere decir que en la época de Super Nintendo, bueno, los slots que tiene la Super Nintendo es de dos mandos, ¿vale? Para dos jugadores. Este juego está capacitado para jugar por tres jugadores. Son tres personajes. Tenemos al protagonista, el guerrero que saca la espada, tenemos a la chica y luego tenemos al duende, ¿vale? El enano, de alguna manera decirlo. Entonces, el tercer jugador, tú puedes variar, puedes usar cualquiera de los tres una vez los reúnes en la modo de la historia. Puedes jugar con cualquiera de ellos, ¿vale? Siempre puedes coger el select y ir seleccionando cada uno, pues el diferente. Si juegas con tu compañero, con si juegas con otro player, segundo player, el segundo player puede hacer lo mismo, puede coger cualquiera de los dos que quedarán libres. Pero es la particularidad de que Super Nintendo tenía un adaptador que podían jugar hasta 6 mandos más. Es decir, que con 3 mandos de Super Nintendo y este adaptador podían jugar 3 personas perfectamente al juego. Siempre había el inconveniente de que, bueno, pues si uno tiraba hacia una dirección, el otro tenía que ir acompañando o podía bloquearse por casas y demás estructuras, ¿vale? Aquí tenemos 4 imágenes del juego, en las minas, el principio del juego, el desierto de Kakara, aquí una parte del bosque y, bueno, aquí donde sale ya Flammy, el dragón, ¿vale? El dragón nos servirá para transportarnos. Pero todo esto vamos a verlo en el interior, vamos a abrir esta caja. Y vamos a hacer este unboxing de uno de los juegazos de Super Nintendo, ¿vale? No tenemos nada más, ¿vale? Perfecto. Vamos a la caja aquí. Y aquí tenemos el cartucho de Super Nintendo, ¿vale? A día de hoy, pues, permite conservar bastante bien las cosas. Aunque este juego, pues, ha sido muy, muy usado por mí, ¿vale? Pero veis que la pegatina, pues, está perfecta y demás. Y todo lo conservo con mucho cariño. Vale, tenemos aquí un póster, que lo miraremos después. El catálogo de Super Nintendo, típico. La publicidad. Vamos a ver qué títulos había en aquella época, que nos acompañaba. Super Diversión a través del mejor catálogo de títulos. Vale, tenemos el Basketball. Tenemos el Super Mario All Stars, que también lo tengo. The Lost Vikings. Yoshi Safari. Mortal Kombat. Ah, no, Mortal Kombat no. Metal Kombat. Metal Kombat. Starwing. También lo poseo. Plug. ¿Este cuál es? World Championship. Ni me suena. Super Soccer, que sí que lo toqué también. Y Super Tennis. Los toqué. En aquella época, normalmente, algunos títulos incluso se llegaban a alquilar en videoclubs. ¿Vale? Yo creo que fue la única época en Super Nintendo que llegamos a alquilar algún juego, tanto mi hermano como yo, y nada más, solo Super Nintendo. En NES y en Nintendo 64 ya esto no pasó. Bueno, aquí tenemos el manual de instrucciones. El manual de instrucciones sí que está un poco sobeteado,
porque evidentemente nos gustaba pues mirar las cosas, ¿no? Y averiguar, los manuales eran muy útiles en aquella época, ¿ves? El poder de la vida, ¿ves? Tenía estas imágenes muy guapas que salían mucho en las revistas de hobby consolas y demás, y estaban guapísimas, la verdad. Los muñequillos estos así en rollo plastilina, medio dibujados. Y bueno, pues aquí te cuentan un poco la historia de lo que hemos visto en el dorso de la caja, la parte trasera, el poder de la vida. La llamada del destino. Hace mucho tiempo la semilla encuentra todas las semillas. O sea, que aquí ya están diciendo pues más o menos lo que tienes que ir haciendo. Los controles, botones de poder. Explican todo muy bien. Tenían bastantes... Eran cerca de 8 armas, más de 8 armas, y podías cada personaje pues coger, cada uno podía coger la espada de manada igual, ¿vale? Luego sí que estaban encadenados de alguna manera, que el chaval al final, pues la batalla final con Thanatos, con el demonio, pues llevara la espada de maná y que los otros lo fueran apoyando. Y bueno, el mundo que rodea, anillos de poder, anillos de órdenes, ¿vale? Y muchas cosas más. Aquí te pone todo más o menos pues cómo tienes que ir aprendiendo. La posición de los compañeros en la CPU, si quieres que sean más agresivos, que no sean tan agresivos y demás. Vale, anillo de armas, está todo muy bien traducido, muy bien. El jefe enemigo, el ataque, te explican todo bastante bien, aunque es un juego que quizás en la época nos costó un poquillo el tema de avanzar, porque no estábamos tan bien todavía familiarizados con el nivel de subir de nivel los personajes y demás. Había, por ejemplo, en un castillo había un enemigo, un tigre, que nos costó bastante hasta que desesperamos, pero una vez entendido más o menos y con la edad, pues ya ese enemigo no fue rival. Y bueno, no me lo he pasado esta última vez, la verdad es que era bastante sencillo. Pero bueno, un jugador, dos jugadores, tercer jugador, el héroe, aliado, ¿veis? Aquí están. Vamos a leer lo que nos pone del joven. Joven héroe, tú fuiste marcado por los dioses a una edad temprana y luego fuiste guiado hacia la antigua espada de mana. Tu habilidad con la espada llegará a ser inigualable. Cuando tengas un arma en tus manos, serás imparable. Del aliado, del enano, eres un activo y joven duende. El héroe te encontrará pronto en la cueva del enano. Eres agresivo y sobresaltarás en el lanzamiento de hechizos de ataque, especialmente cuando te enfrentes al enemigo. Y la chica, eres una joven señorita muy apacible, pero fuerte y decidida, y has pasado tu vida aprendiendo las artes curativas y estudiando cómo dar fuerza a otros. Cuando te encuentres en el fragor de la batalla, aumentarás tus habilidades y curarás a tus amigos de sus heridas. ¿Vale? Normalmente ella lo que hacía era curar y dar hechizos de encantar las armas, y bueno, pues el enano era el que quedaba cañita. Aquí estamos las magias de duende, muy bueno, y de la chica, claro, están los de esto. Tenemos a el Gnom, el Undine, el Salamando, el Sylphid, el Luna, el Shei, el Diad, y bueno, pues de ella lo mismo. Lo que pasa es que ella cambiaba el Lumina, ¿vale? Había uno que era diferente para cada uno. Y eso normalmente los obteníamos después de conseguir una semilla de maná. Siempre había luego el de esto que nos ayudaba, ¿vale? Aquí están todas las armas, ¿vale? Los objetos. Bueno, es un manual bastante de esto y que te guía sobre todo al principio del juego, más o menos para ir encarrilando lo que tienes que ir haciendo, ¿vale? Por aquí empieza y diario de viajero y te va guiando más o menos hasta la primera, después de la primera del enemigo, la mantis. Y aquí ya, bueno, pues te está llevando casi a la cueva del enano y donde están junto los tres. Es un manual bastante útil, por eso está también tan mosqueteado, porque quieras que no, vas aprendiendo cosas a partir de este. Y bueno, pues aquí tenemos el mapa. Mapa póster. Que también está sobeteado, porque nosotros éramos mucho de mirar el mapa y decir dónde tenemos que ir y demás. Aquí tenemos el mapa. Con todas las localizaciones, la tierra de maná. Partimos desde aquí, desde el principio del juego, que es aquí en el 1. Y luego vamos dirigiéndonos aquí. Luego ya mediante de cañones vamos moviéndonos aquí al desierto, al mundo helado y demás. Y luego al volcán ya con el Flambi, el dragón que conseguimos, el tambor y demás. Pues la parte trasera tenemos ese póster, que es una imagen bastante guapa y el inicio del título, ¿vale? Es de la menú del perro.
Mencionar que podéis disfrutar de los gameplays en el canal, desde hace tiempo tengo subida la serie. Y si os haya gustado este retro unboxing, si vais a dar like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.